llamada su atención. Salió en la prensa y la radio, también en televisión. Sonríe, estás en Canarias, el eslogan se llamó. Tiene algo de ironía, también de humor. Esto es puro sarcasmo. ¡Qué vacilón! Que sonrían los turistas, porque yo no. El motivo de mi enfado te lo expongo en mi canción. Esta consejería, la del turismo, puede que alguien engañe, pero a mí no. Pueden decir que esto es el paraíso, que para el extranjero soy servidor. También sé que el turismo es un gran negocio, una fuente de ingresos para mi región. En cambio, los canarios tienen problemas más prioritarios. ¿A qué milas y mil más lejos voy a contar? Atenta la alcaldesa, que voy a hablar de lo que interesa al ciudadano que no sonríe y que harto está. La cesta de la compra es la más cara. La tasa de parados aquí más subió. Tragedia de inmigrantes en nuestras costas. Muerte por inseguridad laboral. El caso Martín Freire, muere un obrero y no importa a nadie. Habrá sanciones ni responsables, vergüenza da. Tiene mucha jeta, quieren otra cárcel en la isleta. Qué gran problema penitenciario que padecemos los gran canarios. Con el problema yo acabo pronto, a magistrados y jueces pongo. A trabajar y ganarse el sueldo, no en un despacho mirando al cielo. Educadores para menores y un buen programa de reinserción. Alonso es el responsable del Ministerio del Interior. Y si tú le miras el pasaporte, pone que es todo y no canario. Te importa un carajo lo que aquí pase, pero en La Palma gritamos no. Yo quiero en la isleta un espacio abierto para los vecinos, no una prisión. Otro problema para la alcaldía es lo que pasa en la policía. No hay presupuesto ni dotaciones, ni dan un euro para arreglar los coches.
Si puede ser, bajar el volumen de las luces.